Entonces, eh, vamos de a poco entrando en materia. Y antes también debo decir que para mí es un privilegio muy especial. Me siento muy bendecido por Dios en esta oportunidad. Porque, como usted lo decía y los lo hablábamos fuera de micrófono, y como me ha escuchado toda esta audiencia por tanto tiempo, soy un ferviente admirador y amante de todo lo que tenga que ver con la nación de Israel. Ustedes saben, amados hermanos, por gracia de Dios. En dos oportunidades Dios me ha permitido visitar ese lindo país, ver con mis propios ojos, palpar con mis manos, con mis pies también, eh, toda esa linda tierra, los lugares bíblicos, históricos, que están, muchos de ellos aún se conservan hoy día como evidencia, como testimonio de la realidad de lo que Dios nos dice a través de su palabra. En ese orden de ideas manifiesto mi... Agradecimiento a Dios y mi alegría por esta oportunidad de hablar aquí con el rabino invitado en esta oportunidad. Bueno, entonces, eh, para entrar en materia, eh, quería preguntarle un poquito sobre qué nos puede contar, ilustrar un poquito sobre la realidad hoy día de la nación de Israel. Como todos sabemos, en cumplimiento estricto a lo establecido por Dios, eh, en 1948 se estableció como país, como nación entre naciones, el pueblo de Israel, cumpliéndose la palabra de Dios y la promesa hecha desde Abraham. Eh, ¿Qué significa esto para usted como judío y como conocedor, por supuesto, en, en su tarea de rabino, de las cosas de Dios? ¿Qué significa esto? Ver hoy día una nación entre naciones eh, vigorosa floreciente, como, como dijo Yeshua, como dicen ustedes, ¿no? Como dijo Yeshua, la higuera prácticamente floreciendo. ¿Qué significa esto? Efectivamente, en 1948 eh, resucita el Estado de Israel. Eh, no el pueblo israel, el pueblo israel siempre ha existido. Lo que no siempre ha existido es el Estado judío. Y bendito sea el Eterno. En mayo de 1948, como resultado de la resolución 181 de las Naciones Unidas, resucita el Estado de Israel cuando los héroes modernos como David Ben Gurion eh, y todo el equipo que estuvo con él ese día leen la declaración de la creación e independencia del Estado de Israel. Eh, desde entonces, ya han pasado... Más de 70 años. Israel ha experimentado la bendición del Eterno. Basta ir allí para verlo. Israel hoy día es una de las economías más fuertes del Medio Oriente y del mundo. Eh, ustedes seguramente conocen cómo una enorme cantidad de premios nobel de, de la ciencia, de la literatura, etcétera, han sido otorgadas a, a miembros de nuestro pueblo, y hoy día eh, Israel se perfila como una de las economías más sólidas y más fuertes de, del Medio Oriente y, y del mundo, y en algunas ocasiones ocupa los primeros lugares en campos como la investigación, eh, la medicina, la tecnología, etcétera, etcétera. Y por ello estamos en presencia de un milagro. Esto es un milagro. Es una eh, la resurrección del Estado moderno de Israel aunque podemos humanamente relacionarlo con la decisión de las Naciones Unidas y demás, es simplemente el cumplimiento de una profecía. Aquí en el Eterno Sol es otra cosa, pero detrás lo que está es el sello de la fidelidad de Dios al pacto que hizo con Abraham, Isaías y Jacob, la fidelidad de Hashem, de Dios a, al pacto sinaítico, al pacto que estableció con nuestro pueblo. Y eso es una, no solo es una gran noticia, Noel, para nosotros como judíos, es una gran noticia también para los cristianos. Porque si Dios no cumple su promesa con su pueblo judío, que es, que es el olivo natural, ¿qué esperanza podrían tener los cristianos de que la cumplan siendo no olivo natural? El hecho de que Shem. Bendito sea su nombre. Haya mostrado su fidelidad a los pactos. Es la demostración acabada de que también va a ser fiel con ustedes, nuestros hermanos creyentes también, que aman a Israel y que por los méritos del Mesías judío no son ya extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Entonces, eh, esta es una unidad profética maravillosa, es un tiempo de redención único y por lo tanto, ese que cumplió, bendito sea, esa promesa hecha a nuestros padres de que no importa dónde nos hubiese eh, lanzado, arrojado entre las naciones, nos recogería y nos traería a la tierra que juró a nuestros padres que nos daría. Nosotros somos testigos de eso, somos la generación que puede testificar de la fidelidad de Dios y creo que ese es el mensaje más grande y más extraordinario que este evento al que hace usted referencia, la resurrección del Estado moderno de Israel, podemos subrayar. Amén, bendito el nombre del Señor, realmente me maravillo escuchándole, Rabino, y yo sé que la audiencia también se maravilla, porque... Está haciendo usted énfasis recordando la historia, historia reciente además de 1948 que estamos en este momento eh, resaltando la fidelidad de Dios a lo que está escrito en su palabra, a lo que él dijo y decía yo y dice la escritura más bien que eh, Israel florecería, ¿verdad? Que volvería a florecer, lo dijo, lo dijo Yeshua, como dicen ustedes, ¿no? Que la higuera, cuando viéramos la higuera florecer. Nosotros entendemos desde el trasfondo espiritual de esta escritura que la higuera es la nación de Israel y sí que está floreciente. Y pues eh, de ahí para acá, ¿no? Eh, en 1948. La declaración de Naciones Unidas, un cumplimiento de una promesa, como lo estamos diciendo, y de ahí para acá, milagro tras milagro, ¿no? Sobrevivir a todas las amenazas, apenas semanas después de haberse posesionado de la tierra, vienen los enemigos, atacan por todas partes, salen derrotados increíblemente, después la guerra que se llamó de los seis días, después la guerra de Yom Kippur, hasta la actualidad, Israel sigue, como dijo Yeshua, ¿no? Floreciente. Así es, y realmente... Noel, no es nada nuevo, fíjate. Cuando tú miras la historia de nuestro pueblo, hay antecedentes que tienen un paralelo con esto que usted acaba de decir. Por ejemplo, eh, cuando estuvimos en, la, en, la, en el exilio babilónico eh, y surge un nuevo rey en Babilonia, eh, el, el rey Darío I, en el año 538, antes del nacimiento de Yeshua. Él emite un decreto de retorno, permitiendo el retorno de los judíos en Babilonia a la tierra de Israel para reconstruirla, reconstruir el templo y demás. Y no solamente firmó ese dicto, sino que otorgó órdenes para que se les asistiera a los judíos retornantes eh, económicamente para hacerlo. Sin embargo, a pesar de que fue una resolución, Monárquica, con todo el respaldo de un imperio detrás, tuvimos enemigos que no querían que reconstruyéramos el templo. Tuvimos enemigos que se oponían a la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Va, basta leerse el libro de Nehemías, por ejemplo, para que veamos qué difíciles fueron aquellos momentos. Porque a pesar de que legalmente, humanamente hablando, desde el punto de vista legal, juris, jurídicamente teníamos el permiso, eh, eh, emocionalmente eh, y socialmente los enemigos estaban ahí estorbándolo. eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. La resurrección del Estado de Israel tiene un, humanamente hablando, tiene un respaldo jurídico en una decisión de las Naciones Unidas. Sin embargo, la oposición ha sido hasta el día de hoy brutal. Así, brutal. El asedio, ¿no? El asedio el asedio de, es de brutal, los enemigos eh, y el propósito siempre buscando una cosa. Como dice usted, desde la antigüedad, buscando el mismo objetivo, la destrucción. Sí, borrar a Israel del mapa. Ah, recientemente, eh, te estoy hablando de hace una semana atrás, eh, el día de Yom Kippur, para ser más exactos, el día de Yom Kippur, la Guardia Nacional de Irán hizo un desfile militar impresionante. Impresionante. La élite militar. Y colocaron en hebreo, en el suelo de la plaza donde estaban, una declaración diciendo, borraremos a Israel del mapa. Lo hicieron pasar por todos los medios. Y lastimosamente se equivocaron de día, ¿no? Se equivocaron de día. Tenía que haberlo hecho antes de Yom Kippur o después de Yom Kippur. Pero en medio de Yom Kippur, cuando Dios dijo, yo perdonaré, a mi pueblo ese día fue el peor día que escogieron pero sí muestra la virulencia cómo eh, ha sido una constante eh, utilizando todos los recursos militares eh, utilizando los recursos de de la, de la de los medios de comunicación buscando en todo momento demonizar a Israel hacer ver que Israel es el extraño es el ocupante hacer ver que Israel es el problema cuando Israel es la solución al Medio Oriente. Y, y esto ha representado una batalla enorme y en esa batalla tenemos que dar gracias a Dios por los cristianos sionistas, por los cristianos amantes de Israel, cristianos que no solamente aman a, a Jesús de Nazaret como el Mesías, eh, sino que aman al pueblo judío, aman a Israel y el apoyo diplomático el apoyo económico el apoyo ético el apoyo moral que hemos recibido del pueblo cristiano y específicamente del pueblo evangélico es impresionante impresionante al punto que lo puedo decir así como como judío que conozco ambos mundos lo puedo decir así sin el pueblo sin el apoyo del pueblo cristiano sin el apoyo del pueblo evangélico y de los gobiernos evangélicos que han estado en el poder, por ejemplo, en los estados unidos, la resurrección del estado de israel no habría sido posible. no solo eso, sino la preservación, la existencia, la preservación del estado de israel depende muchísimo, humanamente hablando, del apoyo, del respaldo de las oraciones, de las intercesiones, de los ayunos, de, de el, el tremendo Uh, respaldo que el pueblo cristiano ha dado a nuestro pueblo Israel y al Estado de Israel y por eso damos gracias al Eterno. Los vínculos que unen la fe judía, independientemente de las diferencias que puedan existir, la fe que nos une es un es un un futuro profético compartido y por eso damos gracias, gracias al Eterno en la misma medida en que han venido sucediendo los hechos a partir de la resurrección del Estado moderno de Israel en 1948, es una profecía tras otra cumpliéndose, 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 cumpliéndose. Y creo que una de las más extraordinarias, y que me gustaría hablarlo en esta entrevista en algún momento, es lo que ocurre con la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es, dice el profeta Zacarías, yo haré de Jerusalén una copa que hará temblar a las naciones en el sitio contra Jerusalén. Jerusalén es el centro de controversia mundial. mundial. Y eh, justamente en el epicentro de esas controversias están las profecías bíblicas que giran Amén. alrededor de Jerusalén y los hechos que han venido ocurriendo así lo demuestran. De modo tal que si hay algún momento en la historia, un momento en la historia. Tan maravilloso y tan único es este que estamos viviendo. Damos gracias a Dios por vivir en este tiempo. Sí. Damos gracias a Dios por ser parte de esta generación. Amén. Creo que somos la última generación del exilio y la primera de la redención final. Uf, qué maravilla, por favor. Entendemos el gozo, pues la alegría. Lo que esto significa para la audiencia, escuchar aquí del labio del Rabino este día. Eh, con este programa tan bonito que estamos llevando a cabo aquí en su casa. Eh, bendito sea Dios por esta oportunidad, nuevamente lo digo. Y temas muy importantes que estamos abordando acá. Por un lado, la historia, la historia reciente, vamos a decir, porque como conocedores de la escritura, pues ya sabemos la historia de, de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? Pero la historia reciente, que no... No dista mucho de esa, porque es el mismo Dios y es la misma palabra, son las mismas promesas. Y como lo resalta aquí el rabino, Dios, hay algo muy evidente: Dios cumple su palabra, cumple su promesa, ¿verdad? Así que si nosotros queremos bendición en nuestra vida, hagamos nuestra parte, porque estamos seguros que Dios hace la suya, hace la de Él, como estamos hablando acá de lo que ha hecho con el pueblo. Y la nación y el Estado de Israel, como le quiera llamar, ¿no? Bueno, entonces, por un lado eso, ¿no? Mirando un poquito la historia reciente, la evidencia del cumplimiento de las promesas, de las profecías. Este tema es muy importante, porque para nosotros los, los cristianos, los creyentes de, de Yeshua, como se dice en hebreo, eh, es muy importante esto siempre recalcarlo, recordarlo. El cumplimiento de la palabra y de las profecías. ¿Verdad? Y también me maravilla escucharle decir, y se le nota el agradecimiento de usted como judío y en representación, por decir así, del, del pueblo de Israel. El agradecimiento primero al Eterno y luego al pueblo cristiano, al pueblo evangélico. De verdad que es muy lindo. Eh, ver en su rostro el agradecimiento por la oración. Y es un mandato bíblico. Recordemos que el Señor dijo, orad por la paz de Jerusalén. Y los que hemos tenido ese privilegio de ir, allá se encuentran uno ese letrerito por ahí, orad por la paz de Jerusalén. En varios idiomas, ¿no? Ahí, Así es. en el jardín de la Tierra. Bendeciré a los que te bendigan. Exacto. Y a los Entonces, que te maldigan, maldeciré. En ese orden de ideas es una, una bendición exaltar todo esto. Y pasando, bueno, también usted decía, o mejor, es eso que usted dice, que el agradecimiento del pueblo cristiano, el pueblo angélico alrededor del mundo, lo ha resaltado incluso el primer ministro de Israel hoy día, Benjamín Netanyahu, en varias intervenciones públicas. Recuerdo una, una rueda de prensa un tanto tensionante en París con el presidente de Francia hace algunos meses, en el que, como siempre, tratando de cuestionar un poco a Israel, a sus políticas. Eh, entonces Netanyahu le responde al presidente de Francia, le dice, eh, hay un libro muy bonito por ahí que se llama la Biblia. Le dijo al presidente Macron, ahí está nuestra historia, presidente. Así es. Entonces, pues bueno, me recuerda ahora de ese, de ese episodio tan bonito hace algún tiempo. Sí, hay, hay una historia auténtica de David Ben Gurion antes de la creación moderna, la resolución moderna del de Israel donde un juez internacional, una corte internacional estaba juzgando el tema de si Israel tenía derecho o no al pueblo judío en el exilio, tenía derecho o no a retomar la tierra de Israel y entonces el juez le dijo a Ben Gurion muéstrame una evidencia de que ustedes los judíos son los dueños de esa tierra y Ben Gurion le dijo, yo tengo la evidencia señor juez ¿Cuál es? Dice la Biblia. ¡Wow! <laughs> ¡Qué bendición! ¡Qué bonito! Así que, amados hermanos que están en la sintonía de este programa especial, mira, fortalezcamos nuestra fe. Fortalezcamos nuestra fe, como dijo Pablo en su momento, con estas palabras. Bueno, pasando a, a un tema un poquito más, más avanzado, eh, quería preguntarle: ¿en nosotros los cristianos hay la esperanza del retorno de, del Mesías, de Yeshua, como ustedes le llaman en hebreo? Nosotros pensamos que, de acuerdo a lo que dicen las escrituras, una de las señales fuertes, vamos a decirlo, es justamente el renacimiento de Israel como país, lo que estamos hablando, ¿no? Entre otras cosas, la multiplicación de la maldad, eh, las pestes que hay por el mundo, los temas políticos, económicos, el mismo desequilibrio en la naturaleza, bueno, un montón de cosas. Eh, la misma predicación del Evangelio, dar a conocer el mensaje de Jesús por todas partes del mundo. Esa es como una de las últimas señales que él dio. Nosotros pensamos que nos estamos acercando, que todos estos ingredientes nos indican que ese evento que cambiará el, el, el mundo para siempre está muy cerca. Usted nos puede compartir lo mismo, piensa lo mismo. Creo que sentimos los pasos del maestro regresando a nuestro pueblo y eso nos llena de, de mucha esperanza, nos llena de mucha satisfacción, de mucha pasión, de mucha ilusión. Y creemos que sí, que cada vez está, estamos acercándonos a esos tiempos. Uh, además de todo lo que usted ha dicho y que es totalmente cierto, hay un evento importante que no debemos perder de vista. Hace unos años atrás, en el 2015, para ser más exactos, las Naciones Unidas establecieron... Eh, un programa que se llama la agenda, la agenda 2030. Y en ese programa de la Agenda 2030 hay 17 proyectos a nivel internacional. Lo que es conocido también y se promociona por ahí, por los medios, como el nuevo orden mundial, ¿verdad? Eh, eh, tiene que ver con eso, con el nuevo orden mundial. En todo caso, observen las fechas. Eh, ellos establecieron que esto, estos siete, 17 proyectos deben ser... Eh, logrados para el año 2030. Y eh, eso es una fecha importante. Ahora, regresando a la, a la parte profética. En 1967, junio de 1967, tuvo lugar la Guerra de los Seis Días. Eh, en esa Guerra de los Seis Días, Israel eh, redime la parte oriental de la ciudad de Jerusalén. Amén. Eh, expulsa a los jordanos sí. que llevaban 19 años controlando esa región oriental de Jerusalén y se declara Jerusalén como la, la capital de, de, Israel. De, de Israel. Bueno, eh, eso ocurrió en 1967, pero no fue sino hasta el 1980 que con la ley de Jerusalén oficialmente queda registrada la ciudad de Jerusalén como la capital única, eterna e indivisible, e indivisible de Israel. Bien, 1980, listo. Yeshua, nuestro santo maestro Rabeno Yeshua, dijo, Jerusalén estará bajo dominio de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles concluyan. Y dijo más, dijo, no pasará esta generación. Entiéndase, esta generación que ve estas cosas uh -huh. no pasará hasta que todo esto acontezca. Acontece. La pregunta es: cuando la Biblia habla de una generación, ¿de qué, de qué tiempo es una generación?